Bueno, y ahí volvimos, se iba Arnold. Vos sabés que justamente recién que estábamos mencionando a los sponsors, no dije lo principal, que pueden buscarlos a nuestros sponsors en la red de Instagram. Cecilia con el tema de las remeras, Monkey-Clothes en Creativo Mercado, como en Mercado Creativo como Creativo Mercado, y Skip Accesorios de Marianela, que hace la venta de acero quirúrgico. Quiero mencionar un datito rápido, rapidito, y así vamos al segundo tema. Va a venir, la voy a mencionar, a mi amiga Lorena Isi, que se encarga, tiene una especie de fundación que se llama Juntos en Camino, donde trata de dar, son cursos para dar herramientas a las mujeres que han sufrido violencia de género para insertarse en la sociedad, dar educación sexual. Así que búsquenla en la cuenta de Instagram como Juntas en el Camino, y una de las chicas que maneja todo esto es mi amiga Lorena Isi. Bueno, seguimos. Vamos con otro tema. Esto Dale. Es de la banda de sonido de Batman 3. Sí. La nueva generación de películas de Batman tuvo la primera de Tim Burton, la música de Prince, que hizo la banda de sonido completa. En la segunda parte, el tema principal era de Siouxsie and the Banshees, Face to Face, si se acuerdan. Sí. Y la tercera película ya tiene otro director, tiene a Joel Schumacher, ya no está más Tim Burton, es full color, no es tan oscura. Que es muy colorida, muy... Claro, es todo lo contrario que las de Tim Burton, es toda colores saturados, re fuertes. Muy. A mi entender me parece muy, muy payasesca. A mí, me gustaba más Tim Burton, pero es una opinión personal, ¿no? Obviamente. Sí, porque tiene, sí, a mí también, porque como que respeta la cosa oscura que tiene el personaje. Acá lo lleva como parecido a un cómic, en realidad. Lo lleva al cómic, pero Batman era un cómic, pero era re oscuro. Esto es lo opuesto. Así como unos colores tremendos. Sí. Y el tema principal de esa película es este de YouTube que vamos a escuchar ahora. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Claro. Vamos. You're stealing from the peace.
Bueno, ahí se fue el tema este de YouTube de Batman Forever del año 1995. El personaje de Batman lo hacía Val Kilmer en este. Claro, lo habían reclutado exactamente. Como vos bien dijiste, venía del Batman de Tim Burton, que era otro actor. Sí. ¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo. Y acá sí. Sí, Michael Keaton. Michael Keaton, eso. Y acá cambiaron también. Cambió el director y cambió el actor. Igual, y acá tuvo el personaje de dos caras también muy conocido, de Tommy Lee Jones. Acá, justamente que estaba recién mencionando lo que es el espacio de Instagram de Juntas en el Camino OK, acá Lorena me está corrigiendo, está bien Lore, está perfecto, lo mencioné mal. Es un espacio de acompañamiento a la mujer en situaciones de vulnerabilidad sexual, que se encuentra físicamente en Parque Avellaneda. Así que ella va a estar en un par de programas acá, aclarando, hablando sobre el tema. Así que, Lorenita, vas a estar acá. Te mando un beso. Vamos a hablar de Rata Blanca, que te gusta Rata Blanca. Bueno, después lo charlamos eso. Bueno, ¿con qué seguimos? Está bueno. Seguimos ahora con otra peli muy buena, Men in Black, del año 1997. El tema que interpretó Will Smith, casualmente llamado Men in Black también, una peli que hizo justo con Tommy Lee Jones también, muy característica en el año 97, así que compartimos ahora con ustedes el tema. Vale. Dale. Your own protection, cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Bueno,
Bueno, y ahí se iba Men in Black. Che, vos sabés que este tema, incorporado en el primer disco solista de Will Smith, trae este corte, después trae un corte no tan conocido como es Miami. Sí, es conocido. Hizo unos cuantos mangos Will con esto, la verdad que le fue bien, pero bueno, con la película la rompió. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a escuchar ahora... Esperá, antes, disculpame que te interrumpa en pleno saque. Me pasa que si no le mandamos saludos, no va a agarrar, no va a pasar con el auto cuando... Va a empezar a explotar el teléfono. Claro, claro. Bueno, che, le mandamos un saludo grande a nuestro querido amigo Gustavo Raúl Perrone, que lo conocemos exactamente hace 38 años. DNI 24 millones. Che, le mandamos un saludo a él, a Valeria y a toda su familia que nos está escuchando en este primer programa que escucha él. Bueno, le mandamos un beso grande y que lo pueda disfrutar. Bueno, ahora sí. Y bueno, y ahora sí, seguimos. Saludo para Gustavito. Vamos a escuchar a Mubit, un tema de la saga de Jason Bourne, que se llama el tema Stream Ways. Vamos. Clásicos de siempre. Oh, baby.
bueno, y así se iba Movie con Streamways. Y ahora vamos al próximo tema de la película Trainspotting. ¿Se acuerdan el comienzo de la película? Esa corrida por la calle espectacular. Sí, totalmente. La de Ewan McGregor, ¿no? Sí. La de Ewan McGregor. ¿Qué tema sonaba? Last for Life, de Hip Hop. Pero ese tema es mucho más viejo que la película. De hecho, no es para la película. Es un tema y el nombre de su segundo disco como solista, que lo compuso y lo produjo con David Bowie. Y de hecho, en ese mismo disco tuvo su primer número uno en Estados Unidos y en el mundo, que era el tema de Passenger. Así que bueno, vamos a escuchar a Hip Hop con Last for Life de la película Trainspotting. Thank you.
Whitney Houston, este tema es de la película El guardaespaldas, de 1992, ¿se acuerdan? Una de las películas más emblemáticas de los 90. I'm Every Woman, un tema original de Chaka Khan, una de las reinas del soul y la música negra. Y me quería saber... No, y sí, sí, el tema de originario de Chaka Khan del año 78. Y quería agregar que este tema muy, muy bueno de Whitney Houston fue, me recuerdo, el tema con el que cerró cuando se presentó en el año 94 acá en Cancha de Vélez. Que ay, qué la bueno, suerte, ¿fuiste? Tuve la suerte de presenciarlo, así que muy bueno. Ay, buen ¿cómo estuvo? Contá. Muy ¿estuvo bueno? Bueno. Tomá pa' vos, no sabía que había sido. Muy bueno. No, me no sabía. Encantaba. Señor va a todos lados, no te dice nada. Sí, mirá, estuvo por ahí. Estoy hablando del año 94. No, pero está bien. Pero cerró con este tema. Está bien. Muy bueno, la verdad. Me encanta Whitney. Un día te va a sacar de la galera. Sí, sí, estuve. Aparte, capaz que fuimos a algún show los dos y no sabemos. Y puede ser. Ella venía de una época, obviamente, que tenía sus problemas personales ya. Pero todavía cantaba, estaba alucinante. En la época así de auge. Ya venía media pinchada, pero bueno, levanto un poquito con esto. Aparte, ya al ser formar parte de la película, estaba con Kevin Conner, que hicieron una tarasca, se compró una mansión, un par de ropes. ¿Viste? Bueno, metí un poquito. Vamos a meter un poquito de pintura al libreto, porque si no, se compró de todo. Pero, sí. Pero igual bien, en los tanto. 80 ya era estrella. Sí, fue, por supuesto. Después de esto vino sí, la decadencia sí. Porque se dejó estar con su voz y todo eso. Y mira, creo que una buena compañía también. Claro, la esposa de Bobby Brown. Exactamente. Su esposo exactamente. Bobby Brown, un productor negro sí. Mega exitoso y muy sí. Bueno, que compositor también. Picante sí, también. La pero por muy, mal camino. Muy vicioso. Sí, la picante también, ¿no? No muy buena después persona. Después de esto, creo, para mencionar, para ya ir pasando al otro tema, para mencionar, si yo no me equivoco, creo que después sacó la recopilación, esa que se llama Greatest Hits, que está, sí. Que tiene del lado A, tiene todos los temas movidos, sí. Inclusive este, del lado B, son todos los temas lentos de ella. Y el plus que tenía ese disco, porque yo me acuerdo haberlo comprado en CD, en el lado A, que están todos los temas movidos, tiene un tema nuevo que hizo con George Michael, que lo hace en un video que están los dos bailando, que era como un bonus track que no tuvo tan... No subió en los charts, no tuvo no, una gran ascendencia. Conocido. Fue muy reconocido, pero estaba George Michael, ¿viste? Y le daba un poquito de peso a otro compañero. Pero en la banda sonora del guardaespaldas tiene muchísimos temas. Unos hoy temazos. Hoy compartimos sí, uno solo. Sí. La verdad tiene, que tiene tres varios, más muy buenos. Tiene varios. Y hablando de chicos, le mandamos un beso a Mara Gutiérrez. Nuestra saludito, querida. Un saludito a Mara. Que estuvo acá que todo el año pasado y que nos está escuchando. Está le mandamos un beso. Exacto, le mandamos un beso. Acá Mika recién le va a mandar un barril de cerveza alemana. En cualquier momento le va a llegar a casa. Así que le mandamos un beso. Va a venir en algún momento. En algún momento va a venir, va a presentar algo. Vamos a estar acá los cuatro cuando esto se libere un poquito. Le vamos a hacer un cafecito. Bueno, le mandamos un beso grande porque siempre nos está escuchando. Sí. Bueno, continuamos. Vamos entrando en los últimos 20 minutos del programa. Tengo más orín, perdón. Y así que vamos a seguir... Con sí, vos reíste, pero que tengo que hablar soy yo. Vamos a seguir a un cantante que te gusta mucho a vos. ¡Ay, sí! En realidad les gusta a los dos, creo que a Micaela también. Genio. Se ha acostado mirando el techo pensando en esa agrupación. Cálculo Club, lo más. Sí, acá lo encontramos ya en una etapa solista, en los 90. ¿Qué película es? Formando la banda sonora de la película de Crying Game, que marcó una bisagra dentro de las películas por el alto contenido ¿sí? sexual que tenía. Sí, por el tema también. Y por el tema también, y la temática de la película, porque también venía, tiene un poco de contenido sexual con algo... Sí, algo relacionado al género. Sí, la primera vez que veíamos una persona que era travesti, pero tal no cual. Como una prostituta, sino que parecía una mujer. Y también tiene un contenido de guerra, porque toca una parte claro. De la ETA, ¿no? Sí, de espionaje también. De espionaje. Bueno, un combo que se formó una película bastante interesante, y Boy George le puso la música, esta banda de sonido, que es The Crying Game. Thank you.
Bueno, muy bien, ahí se fue la voz de Boy George con este, este tema de, el juego de las lágrimas. Bueno, seguimos, continuamos con el próximo tema de la banda de la película Bad Boys, también protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. ¿Se acuerdan de esa peli? Sí. Del año 95. Era sí. Desopilante. Comúnmente, comúnmente no. Casualmente, Will Smith de nuevo acá, ¿no? Ya había estado en Men in Black y ahora en la película. ¿De qué se trataba? Eran también. Bad Guys. Claro, claro, eran dos agentes, pero estaban con un tema. Era del departamento antidroga o no sé qué de Miami y hacían. No sé, la verdad que era muy desopilante, está muy buena. Así que de esta banda sonora de esta película escuchamos a Diana King, Shy Guy. Vamos. The man, them a rush me. Just a way for pretty boy, I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. I need them. Ahí se iba Diana King haciendo la banda sonora de Bad Guys. Y ahora vamos a entrar en los últimos minutos de del programa. Antes que nada, quiero mencionar, quédense a las 22, hasta las 22 horas, que está Terapia SNS con nuestro querido compañero Luis Fernando Villani y su equipo, hablando de todo el mundo Boca. Vamos a entrar en estos últimos minutos haciendo el 2x1, ¿sí? Que siempre sacamos y rescatamos las bandas sonoras de las películas de James Bond. Y aquí vamos a comenzar con Golden Ace, que es de la primera, sería la primera de las de una de la saga
que sería Pierce Brosnan, el nuevo James Bond. Viniendo de Timothy Dalton, que había hecho dos películas, y acá comenzaba la era de Pierce Brosnan haciendo. Timothy Dalton fue el menos popular de los James Bond, no duró mucho. Ahora vamos a tirar uno, no duró mucho, pero a mí me gustaba. Me gustaba, pero no. Era fachero también, pero era. Me gustaba, pero sí. lo cortaron las piernas como Maradona, lamentablemente lo mataron. Lo mataron. No fue muy, no gustó mucho. Es un buen actor, pero no tuvo repercusión. Pero bueno, acá empezaba la era de Pierce Brosnan y qué más ni nada menos que Tina Turner poniéndole la música a esta película haciendo Golden Eyes. Ah, Tina Turner haciendo este temazo. Bueno, nos vamos a despedir con este último tema. Casualmente este tema, que voy a presentar ahora, vendría antes de esta película de James Bond, esta que era protagonizada, como recién dijimos, por Pierce Brosnan. Esta sería la última de la saga de Timothy Dalton, que la canta Gladys Knight. Y bueno, nos vamos a estar despidiendo con este temazo. Recuerden Punto Límite todos los lunes de 21 a 22 horas por www.conexionabierta.com.ar. Pueden vernos y escucharnos también por el canal de Facebook como Punto Límite, o nos pueden seguir en las redes sociales como Punto-Límite Radio. En la operación técnica, como siempre, Mika Jujinski. En la producción general, Daniela Ferrín, quien conduce hoy conmigo, volvió de unas cortas vacaciones, el señor Diego Matra. Y hoy se incorpora ya tercer programa seguido. La mejor, la más linda, la más inteligente. Muy bien. Luciana Eve, para nosotros Eve Lagiar. Bueno. Gracias por invitarme, lunes felices con Punto Límite. Como siempre. Quienes habla, Jorge Sanz, y nos vamos con License to Kill. Chao. Buena semana. License to kill, and you know I'm going to stay for you.
comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales.